considerato fortunato proprio sì, e da quello se lo ha ritenendo, anziché quando si andrà, visto che la valutazione dei tribunali è buona, che si avvirme il calaglio, in informazione dei propri fiesta di città, e per una fiesta di mucha gente anonima che lo conosceva, che pone non mi serve sì, per alcune istituzioni, per alcune cura, per alcune cooperatura, per la recursa, per la sociatia, per anni, per lo qual, come nessuno può essere stato appaiato in campi diretto al resto della comunità, al resto della provincia, che sono le sue ma noi si mettono le progette conchiuse silenziosamente, come le progette si formalesse, e la istituzione delle serie a tutta la comunità, per lo qual sono esempio di una via, e uomo di tutto questo esempio, che con le sue forze e con il suo lavoro si potesse presso il buono delle nostre fiesta. Che non si può andare a chiedere il presidente del club e sempre la comune. Allora, il mondo ha regalato questo. Bueno, mi fa, ovviamente, il fútbol, che le aiuta al fútbol, le aiuta a competire, che le aiuta al fútbol, e le aiuta a lavorare con l'equipe. Ti basta le fette di una responsabilità come la comune che teniamo, di lato e che teniamo insieme qui, con questo senso, creo que compatibilizar esas cosas es aprender. Y seguramente a los dos le sirve a él en su vínculo permanente con el día a día, con la actividad de un club y al club sirve. En este caso, un dirigente que le trae a la institución de una mirada más amplia, de formación, de otra equipa, que hace a la vida de la institución. Con lo cual, esto bueno que se repita, que no se comprometa cada hombre, cada mujer, y su pueblo con sus instituciones, y no por ser presidente de un club tiene que dejar de estar frente y ayudar a otra institución. Después, en la vida de poder cambiar, no deja de ser presidente de un club, deja de ser intendente, de la primera vinculación con las instituciones, instituciones siempre que le puedan aportar allí, es muy bueno, es muy sano, y claro, es alguien de los dirigentes que ha crecido mucho, el gente que ha juntado muchísima experiencia en todos los últimos años, ¿sabes? Que sabe gestionar, que sabe moverse, que sabe defender a su pueblo, que sabe buscar todas aquellas cosas que puedan hacer crecer a su comunidad. Eso es bueno y seguramente en este siempre cada uno de los pueblos cuando encuentra ese liderazgo, encuentra esa conducción, se afirma, lo acompaña y quiere seguir trabajando todo el mundo. Así que habló de la posibilidad de la ciudad de gas, pero está trabajando para eso. Me parece una gestión importantísima para cada una de las comunidades. Y decía, agradecía su gestión, y decía, bueno, muy pronto va a ser una mayor, así que la cosa va a ir más rápido. Yo creo que la zona de la región tiene y tenemos todos una gran oportunidad. Queríamos estar entre los tres que definían la instancia. Conseguimos ese objetivo en la instancia, ahora comienza la coalición, haber terminado además de todo esto. Con Lucha a la clara del enorme esfuerzo que se hizo en menos de 40 días, por lo cual el entusiasmo es muy grande, las posibilidades están intactas y lo que realmente nosotros queremos es que los valores de esta región volvamos a la provincia. Que le hablábamos antes de todas las posibilidades en el esfuerzo, esa reputación permanente por hacer, eso tiene que ser los valores que conduzcan a la provincia. Y tenemos ahí una gran oportunidad. Uno no va a dejar de hacer cosas en otro lugar de la provincia para hacerlo solamente acá. Lo que hacemos acá lo vamos a hacer en toda la provincia. Eso significa que la gente nuestra se va a sentir con muchas más respuestas que la que tuvo en estos años. Hay muchas cosas que eran pendientes, hay muchas obras que no se han hecho, hay mucho por trabajar. Desde esto que planteaba Claudio del Gas, nosotros damos la pelea grande para tratar de que la infraestructura quede en la región. Después viene el detalle, cómo nos acercamos, si tenemos el gasoducto cerca, a dónde más nos tiramos, pero sabiendo que ya está cerca, ya las posibilidades de todo cambian. No es lo mismo pensar en 200 kilómetros que pensar en 20, que pensar en 30, ya estamos mucho más cerca. Esa es la tarea de los dirigentes, acercar esto a la región y la de cada uno de los dirigentes, se podría ver cómo en esa posibilidad automáticamente puede instalar el pedido, puede instalar esa posibilidad. Todos queremos que se vea mejor, todos queremos que haya trabajo para nuestras comunidades y creo que en eso la región puede dar un gran ejemplo a nivel de la provincia. Empieza la elección nueva, la región va a tener que mucho en esta definición, muchísimo, y creo que las condiciones están dadas para que estos valores vayan a la provincia y que podamos hacer de Santa Fe la número uno de Argentina y
ma io credo che sia basta la mano iniziale, ma credo che racconta la vita, signorino, perché credo che la crede, traendo tanto recurso comune e necessario, non sia per iniziare alla gente di provincia, alla gente di palazzo, alla gente di provincia. Per esempio, la Segovia, che stava operando per cominciare con tutti i sottos, ci si perdono le armi, le armi fredde, tutti le conoscono come le armi. Adesso, dico, la risulta mira quello che è passato. Allora, che fu triste, la mettere che insieme a presentare quello della relazione con quello che è questo dia, perché la stessa è sempre quello della relazione todos, e tornare la metà di todos exigire questo processo, e chiaramente lo che dico è che esto tiene estar así a lo cero, en las 100 mesas donde estemos, estábamos en cero, efectivamente no estuvimos en cero en ninguno. Con lo cual, él puede sentirse ni molesto ni ofendido, porque hayamos reclamado todo nuestro, pero hayamos reclamado también ese proceso, donde está la voluntad del pueblo de los, donde está el criterio que cada elector tiene, no puede ser manipulado, alterado, y seguramente quedará para todos la discusión de qué es lo que pasó y más, lo que sí queda muy claro. Que el gobierno no ha podido darle la confianza inmediata a la gente, la ley sin alientos, por si ser muy claro. Y creo que siempre la respuesta es subestimar y como que los otros agrandan las cosas. Lo mismo lo decía 4 años atrás, cuando nosotros denunciamos el avance del narcotráfico, la reconducción de la policía, y mire dónde terminamos con eso, un despado total. Yo creo que este es el cansancio de la población hacia el socialismo, que en este tipo de cosas, en no la respuesta, que es subestimar el problema, en no ponerse al frente para resolver las cosas. Ojalá esto haya aprendido, ojalá esto la responsabilidad la haya asumido con la gente y la esté garantizando a todos los santafesinos un escrutinio en la próxima, transparente, rápido, sin problema, todo lo que queremos todos. En esto me parece que uno se muestra en campaña como la verdad, que allí vimos algo que no iba, y no salimos a hacer denuncias, a hacer presentaciones judiciales, hicimos un pedido de aclaración de lo que tenían que hacer. Claramente allí, muchos de los otros partidos se pusieron de ahora, que vaya si hubo cambios. Hay un candidato de ganador que no estaba, que ahora va a estar compitiendo, en el caso de la serie de van a ser 5. Ha habido cambios en concejales que no estaban. Ha habido cambios en los partidarios votos que cada uno ha sumado, hemos sido los más beneficiados en uno de los sumas más importantes de votos. Y hemos tenido la felicidad de haber alcanzado el objetivo que nos habíamos planteado, estar allí en el 20% de los votos, porque ahora empieza la contradicción. Ahora se termina el otro rol, se termina el otro partido, todos abren tramos de rutina electoral, allí van a estar. No tengo posibilidades para definir la provincia. Y esa es la definición que viene ahora, por voto de ciencia, en manos de quién, desde la construcción de la provincia de Santa Fe para los próximos 4 años. Nosotros queremos expresar el cambio hoy con los santafesinos de Chacopal. Y para eso sabemos que la gente va a ser muy exigente, se va a debatir mucho en la comunidad. Bienvenida sea la discusión, estaremos a disposición de cada santafesino para rendir el examen que sabemos que va a ser exigente.